En este vídeo nos vamos a centrar exclusivamente en la palabra sight en inglés. Realmente la misión de este vídeo no es solamente saber el uso 1 que tiene sight, que es el que probablemente ya sabemos, que es la vista, sino también aprender de qué otras maneras se puede usar, por si vemos sight en otros contextos, saber traducirlo y saber entender lo que se está diciendo, porque hoy vamos a ver 7 maneras de utilizar sight en inglés. Empezamos con el uso número 1, que es el que ya sabemos, que es la vista. Está el olfato, el gusto, el tacto, pues sight sería la vista. El doctor recomendó exámenes oculares de manera regular para mantener una buena vista. En español decimos una buena vista, una. En inglés este uso de sight es incontable, así que no podremos decir a good sight, simplemente good sight. So the doctor recommended regular eye exams to maintain good sight. El accidente causó que él perdiera la vista en un ojo. The accident caused him to lose his sight in one eye. O también podemos decir que con el paso del tiempo, él recuperó la vista. So with the passing of time, he regained his sight. Ella tiene buena vista en inglés. She has good sight. Ahora pasamos al uso número 2, que sería el acto de ver. Se utiliza sight para decir en el momento en el cual ves algo, ese primer instante en que lo ves. Para utilizar sight, en este segundo uso, se utiliza con ciertas preposiciones o con ciertos verbos. Esas preposiciones y esos verbos los voy a remarcar en un color porque eso sería lo que habría que estudiar. Y uno de los verbos que se utiliza sight para decir vislumbrar, ver de repente algo, sería el verbo catch. Mientras caminaban por el bosque, avistaron a un ciervo pastando en el claro. As they walked through the forest, they caught sight of a deer grazing in the clearing. El hecho de ver su casa antigua de la infancia la llenó de nostalgia. The sight of her old childhood home filled her with nostalgia. Ella no pudo evitar sonreír al ver a los cachorros jugando juntos en el parque. She couldn't help but smile at the sight of the puppies playing together in the park. John se sintió mareado al ver sangre en la sesión de entrenamiento de primeros auxilios. John felt faint at the sight of blood in the first aid training session. El mero hecho de ver su oso de peluche le trajo una gran cantidad de recuerdos. The mere sight of her old teddy bear brought back floods of memories. Dentro de este uso de sight, alguna vez lo veremos con un on delante, on sight. On sight significa tan pronto como lo veas, al instante que lo veas, tienes que actuar. Tiene ese matiz de actuar a la mínima que veas lo que sea. Al guardia de seguridad se le instruyó para escoltar a cualquier individuo no autorizado fuera de las instalaciones tan pronto como los vea. Ese tan pronto como los vea. The security guard was instructed to escort any unauthorized individuals off the premises on site. De ahí que muchas veces se utilice on site con el verbo disparar, shoot. Sobre todo en las películas bélicas, que sería disparar tal cual veas algo peligroso. En la zona de guerra, a los soldados se les instruyó que dispararan enseguida a cualquier movimiento sospechoso, tal cual lo vean. So, in the war zone, the soldiers were instructed to shoot on sight any suspicious movement. Después del accidente, ella no soportó el ver cristales rotos sin sentir náuseas. También se utiliza mucho la palabra sight después del verbo soportar. No puedo soportar el hecho de ver. So after the accident, she couldn't stand
the sight of broken glass without feeling nauseous. Yo veo al hombre que pasea a su perro cada mañana por el parque. Lo conozco de vista. Esa frase que tenemos nosotros en español de decir conozco a alguien de vista, la he visto a esa persona, pero nunca nos hemos conocido formalmente. También se utiliza en inglés y ese conocer a alguien de vista, ¿cuál será la preposición que decir delante de sight? ¿Será in? ¿Será on? Vamos a ver. I know the man who walks his dog every morning in the park. I know him by sight, but we've never formally met. Al igual que sight, en la primera frase que he dicho, se puede utilizar con el verbo catch, también se utiliza con el verbo get. A medida que girábamos la esquina, tuvimos nuestra primera vista, conseguimos nuestra primera vista, de la cordillera montañosa majestuosa en la distancia. Tuvimos el primer vistazo de la montaña. So as we rounded the corner, we got our first sight of the majestic mountain range in the distance. Y las últimas dos frases de este bloque serían con el verbo lose, que es perder de vista. Al igual que ves algo de repente, también de repente pierdes de vista eso que estabas viendo. So a medida que la niebla se espesaba, perdimos de vista el faro. De repente no lo vimos. So as the fog thickened, we lost sight of the lighthouse. Lo que pasa es que esta estructura con el verbo perder, lose, no solo se utiliza de manera literal, de que ya no ves algo con tus ojos, de que algo ya no lo puedes ver porque hay niebla o lo está tapando algo, sino que también se utiliza con tus objetivos, perder de vista tus objetivos, tus metas. Entonces también se utiliza de manera figurativa y no literal. En medio de todo el caos de planificar el evento, no pierdas de vista el objetivo principal. Amidst all the chaos of planning the event, don't lose sight of the main goal. Vamos al uso número 3. Aquí ya no hace referencia a el momento que vemos algo rápidamente, sino a decir que algo lo podemos ver porque está dentro del alcance de nuestra vista. Está dentro del alcance, no fuera de nuestra vista. Aquí la preposición in, de dentro, o fuera de mi vista, out, son las que entrarán en juego. Cuando el excursionista llegó a la cima, no había nadie a la vista. Hasta donde llegaba su vista, no vio a ninguna persona. So when the hiker reached the summit, there was nobody in sight. También hay una expresión cuando dices el final está cerca, quiere decir que el final lo puedo ver. Hasta lo que llega a mi vista ya puedo ver el final. Esa frase sería the end is in sight. Las cabras deambulaban libremente por el campo, devorando todo lo que había a su vista. Todo lo que veían, lo comían. The goats roamed freely in the field, devouring everything in sight. Esta estructura de in sight se utiliza también con el verbo come. Hay que decir come into sight, que significa que algo de repente aparece y está dentro del alcance de nuestra vista, se hace visible de repente. Cuando llegamos a la cima de la colina, when we reached the top of the hill, el impresionante valle que teníamos debajo, de repente se hizo visible. The stunning valley below suddenly came into sight. En esa misma frase podríamos cambiar el verbo come. Hay otro verbo que también se utiliza mucho con la misma traducción que sería heave. Al igual que podemos decir insight, también podríamos decir, con la misma traducción, within, que within significa dentro de, within sight, dentro de lo que nuestra vista abarca. So, desde nuestro campamento, el pico de la montaña se podía ver. Esa traducción, se podía ver, podíamos verlo desde ahí. So, from our campsite, the mountain peak was within sight. La típica frase de deberías mantener a tus hijos a la vista, no los pierdas de vista. You should keep your children
insight. Al igual que puedes mantener algo a la vista, que quieres verlo, también mantenerlo fuera de la vista. En este caso habría que utilizar out. El oficial de policía mantuvo su arma fuera de la vista, que nadie la viera, mientras llevaba a cabo una vigilancia encubierta. So the police officer kept his gun out of sight while conducting undercover surveillance. Los consejeros del campamento les dijeron a los niños que nunca se alejaran de la vista, es decir, en inglés, alejarse de la vista, durante la caminata por la naturaleza. The camp counselors told the children not to wander out of sight during the nature hike. Y las últimas dos, decir a alguien, desaparece de mi vista, get out of my sight. Y la última que se puede decir, sight, con un from delante, casi siempre con la idea de desaparecer. Después de que el barco desapareciera sobre el horizonte, ya desapareció de la vista. As the ship disappeared over the horizon, it was gone. Había desaparecido ya de la vista ya, from sight. Llegamos al final de esta primera parte. Al final he decidido dividirlo en dos vídeos porque todavía quedan unos 10 minutos más o menos y no quería hacer un vídeo de 20 minutos. Así que en unos 2 días subiré la segunda parte, 100%. Si queréis estar al tanto de cuándo se sube el vídeo, no dudéis en suscribiros al canal. Si os ha gustado el vídeo, dadle like, compartirlo y nos vemos en el siguiente.